Pues sí, los jilgueros se están criando ya en libertad y eso me está diciendo que tengo que poner los nidos. Hoy es 1 de abril y tengo que poner los nidos a los cabecitas negras y a los cardenalitos que tengo en jaula. Me he esperado hasta el día 1 de abril para ponérselo. ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es fácil. Al no haber aparatos electrónicos que adelanten la cría y también estos espinos sudamericanos crían mucho, crían mejor con el calor, porque lo he comprobado muchas veces. Primero porque cuando crían en abril, nacen los pichones a finales de abril o a principios de mayo, y cuando llega ya el mes de mayo, las temperaturas nocturnas, por lo menos en la región donde vivo, no bajan ya de los 16 grados. 17, 16 grados es una temperatura nocturna que pueden aguantar perfectamente los pichones de cardenalito, por ejemplo, cuando tienen ya 5 o 6 días, lo pueden aguantar sin que la madre tenga que calentarlos. Por ello, a partir del mes de finales de abril, principios de mayo, son temperaturas idóneas, muy parecidas al clima que podemos encontrar en Venezuela, en su país natal, por lo menos aquí en el Mediterráneo, en la orilla mediterránea de la península ibérica. Con esas temperaturas, los cardenalitos y también los cabecitas negras crían bastante mejor cuando los tienes en exterior. Eso sí, hay gente que dice, sí, pero es que luego el calor se pone demasiado desmesurado. A veces pues necesitan aireación y también a veces con el tema de las temperaturas pueden venir problemas bacterianos. Los problemas vienen siempre, pero haciendo las cosas bien y con unos buenos sistemas de prevención, los problemas bacterianos deben ser rarezas más que una costumbre. Porque si tú quieres criar pájaros sanos, no puedes estar siempre pensando en todas las enfermedades. Si te pones a pensar en todas las enfermedades que puede coger un canario o un pájaro silvestre, sea jilguero, sea cardenalito, sea otro, al final no crías. Si te pones a pensar, no, es que eso es como el que piensa, no, yo no puedo comprarme un pájaro porque a lo mejor a los 2 días se me muere. Si piensas así, pocos pájaros vas a comprar. O te gusta o no te gusta. Al que le gusta una cosa, la va a comprar sí o sí. Sea un pajarito barato, caro, depende. Si a ti te gustan los jilgueros mayos mutados, pues tú comprarás jilgueros mayos mutados, aunque el vecino de al lado te diga, ¿y qué? ¿Te vas a gastar 400 euros o 500 en un pájaro para que luego te se muera a los 2 días? Se te puede decir eso perfectamente. Incluso tus propios familiares te lo pueden decir. Yo el pájaro que luego te se muere, tal. Pero como a ti te gusta, tú te lo compras. Si te lo puedes permitir, lo vas a comprar. ¿Por qué? Porque te gusta. Siempre y cuando te guste. Hay gente que le gusta por otros motivos. Le gusta para ver si le crían bien y puede hacer negocios. Pero eso se ve. Los criadores que crían por afición, sean pájaros caros o baratos, se les ve enseguida. Se les ve enseguida. Por ejemplo, tú te pones a hablar con un criador y cuando te empieza diciendo, no, que estos pájaros crían bien y luego le vas a sacar partida y tal, cómprame estos pájaros, tal. Y te dice un precio que es bastante elevado y te dice todas esas expectativas, pues ahí se está hablando más de negocio que de afición. Eso me ha pasado a mí, que he ido a ver algún pájaro que me gustaba y me han empezado el vendedor a decirme, compra estos pájaros luego te van a criar y van a valer más porque es una novedad, luego los vas a poder vender a tanto y vas a ganar dinero con ellos y tal. Y me han empezado a hablar así, cuando a mí en realidad lo que me importaba no era el negocio, sino simplemente el hecho de tener algún pajarito o simplemente de disfrutarlo, pero no por vender grandes cantidades. Si yo quisiera vender grandes cantidades de pájaros, lo tendría puesto o distribuido de otra manera y por supuesto no estaría haciendo estos vídeos en YouTube. Los vídeos serían diferentes, serían vídeos de teletienda. Te estaría diciendo, pues mira, tengo aquí una raza que viene de tal sitio, hagan sus reservas, señores, porque esto es especial de campeones, de tal, de pin, de pan. Si lo hiciera de esa manera, ya no sería lo mismo. Por eso que se ve enseguida el que cría por afición y el que cría. Eso sí, cuando tú crías por afición y te va muy bien la cría, pues obviamente tienes pájaros que se quedan en exceso y que tienes que ceder. Hay gente que lo cede a cambio de alimento o lo cede por dinero para comprar alimento para que sea un aviario autogestionable y luego hay otras personas pues que lo regalan o que simplemente lo ceden un poquito más caro si en caso de que hayan participado en concurso y hayan ganado algo, le saca un poquito para irse, ¿qué te digo yo?
para irse a comprarse otra pareja de pájaros más caros o algo que estaba buscando. A lo mejor hay personas que crían muy bien los canarios y quieren comprarse parejas de jilgueros mayos. Vende una cierta cantidad de canarios para luego invertirlo en su afición otra vez. Hay de todo, pero ese tipo de negocios pues son negocios de afición, no son negocios monumentales. Ahora, cuando ya es un negocio tipo robótico, que dices, no, compra este, compra, vende, compra este, o te dice el vendedor que al que vas a comprarle, si compras estos pájaros, luego vas a poder vender muchos de estos porque estos son caros, estos hay demanda, hay tal. Cuando te empiezan a hablar así, pues al que vaya por negocio le gusta que le hablen así, pero el que va por afición dice, oye, déjate de ventas y de reproducciones y a ver qué clientela y qué tal, que aquí venimos a por los pájaros para disfrutar, no venimos para revenderlos o para criar para venderle a otro. Por lo menos no es en ese plan. Hubo un tiempo que sí que lo hacía, en tiempos de la peseta, compraba, me acuerdo yo que compraba canarios de color, compraba canarios caros, los criaba a un estilo como lo que estáis viendo aquí, los criaba de una manera barata y luego los vendía más baratos que lo que me habían costado a mí los padres, y ganaba dinero. Pero ganaba dinero, ¿por qué? Porque no gastaba tanto en productos como lo que me habían dicho que necesitaban esos pájaros a los cuales yo había comprado. Esta es la pasta que hicimos en el vídeo pasado. La combinación de algarroba con cítricos, romero y sobre todo las flores, el polen de las flores que tiene propiedades bacteriostáticas y que contiene también proteínas. El polen lleva cierta cantidad de proteínas que le sirve muy bien a los pájaros. Más aparte, las semillas de girasol, que también llevan proteínas y llevan también grasas insaturadas que ayudan a bajar el LDL, que es el colesterol malo. ¡Pah! ¡Cómo huele! Pues mira, voy a acabar ya. Voy a hacer un vídeo aquí para TikTok. Es broma, no tengo TikTok, pero vamos a hacer como si lo tuviera. A ver. Por aquí. Uy, que me llegan los pájaros por todos lados. Me llegan por todos lados. Ahí, que te grabe bien. Muy bien. Te estás portando muy bien. Venga. Sigue ahí. Como una modelo. No me rodees, que sé lo que buscas. Me estás rodeando. Sí, sí, sí. Así no te puedo grabar, ¿eh? Eres muy lista. Pues nada. Terminamos con esto. Y nada más. Jilgueros criando en libertad. Señal de que hay que poner ya los de fauna a criar. A todos. A todos. Así que nada. Os dejo que tengo faena, tengo que poner nidos. Un saludo, a cuidarse, hasta la próxima.